apariciones fantasmales es un tema interesante para el ser humano, más y cuando, si son de personajes famosos, estos comienzan como rumores, y claro, estos en las redes sociales se vuelven muy viral, ya que para todos lo paranormal es interesante. Lo que te enseñaré ahora son supuestas apariciones de fantasmas de algunos famosos, y desde ahora te digo que la veracidad de esta está a tu criterio, así que puedes creerlo o no. Primero hablaré de su muerte, y luego de sus apariciones de cada personaje. Ahora sí, aquí te muestro las 6 apariciones de fantasma de famosos más populares. Hugo Chávez fue un político y militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela del año de 1999 hasta su muerte. A Hugo Chávez le fue diagnosticado un cáncer en el año 2011, mientras que en el año 2012, tras las elecciones presidenciales del mes de octubre, fue trasladado en un avión a Cuba para recibir tratamiento médico. Tras una operación quirúrgica en diciembre de ese año, su salud se complicó, regresó a Venezuela y se internó en un hospital del ejército en Caracas. Luego después, murió tras no superar su cáncer. A partir de aquí, se vinieron los supuestos rumores de un posible fantasma. La aparición del fantasma, el más popular de este personaje, sin duda fue en una declaración que hacen algunos políticos, y que al fondo se ve su supuesto fantasma. Luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución. Elvis Presley fue ídolo de masas y estrellas de la música. Para su muerte, estuvo muy alejada del glamour de los escenarios. Su médico particular y amigo, George Nikolopoulos, ha reconocido recientemente que el cantante no murió de paro cardíaco, sino de estreñimiento crónico. En una entrevista para el canal de Fox News, Nick explicó que Elvis Presley sufría una dolencia hereditaria llamada parálisis del intestino, que podía haberse tratado con cirugía, pero fue el propio Elvis quien se negó por el quirófano. Nikolopoulos reveló que el cantante tenía dilatado el intestino al momento de su muerte, algo de lo que se percataron después, y desde su muerte, las apariciones en las que este personaje ha salido son en fotos de sus fans o prensa, que se acercan a sus casas para entrevista o por solo recordar buenos tiempos que tuvieron con su música. Como no recordar a Ramón Valdés, un comediante del programa del Chavo del Ocho. Bueno, Valdés tenía una adicción fuerte al tabaco y solía fumar incluso durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito, lo que le causó cáncer de estómago, que le fue detectado a inicios de los años 80, alrededor del año 1985. Fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte. Sin embargo, el cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes 3 años de su vida. Su agonía se sentía entre sus más allegados, entre sus compañeros de las series de Chespirito: Angelines Fernández, Carlos Villagrán, Edgar Vivar y Rubén Aguirre. Después de 2 semanas de quedar sedado para evitar el dolor, fallece el 9 de agosto del año 1987, a los 64 años de edad. La aparición fantasmal más famosa de este personaje enigmático, sin duda fue en un episodio, en el cual se nota muy claramente que en una ventana está la imagen fantasmal de Ramón Valdés, conocido como Don Ramón. Wow, wow, wow.
mejor conocido como Brian O'Connor. Fue una muerte que a todos nos dolió. Ya sabemos cómo fue, ya que en el video anterior te dije cómo sucedió, la cual fue que por chocar su auto con un árbol a alta velocidad, este los dejó inconsciente, a él y a su compañero. Pero luego de unos segundos, su auto se incendió, matándolos a los dos. La aparición que tiene él es una de las más recientes. Este sucede en un video que una persona grabó cuando sucedió el atroz accidente, y entre las llamas y el oscuro humo aparece una silueta que supuestamente es el fantasma de Paul Walker. Jenny Rivera, una cantante exitosa, que su trágica muerte fue una de las más extrañas y atroces, que tiene unos misterios algo raros. Primeramente, se decía que la muerte se le había aparecido en su último concierto, y la otra es que su escenario, por alguna extraña razón, era como una cruz. Bueno, después de su último concierto que ella dio, se dirigía hacia el evento de La Voz México con todos sus integrantes de su grupo musical, ya que ella era una jurada. Pasaron horas y ella no aparecía, hasta que se confirmó de que el avión donde ella iba se estrelló en la Sierra Madre, muriendo en el acto. Desde aquí comenzaron las apariciones de esta gran cantante. Una de ellas es que se rumorea de que ella se le oye cantando en ese cerro. Siguiente fue en su funeral, mientras que la prensa grababa la despedida de esta gran artista, aparece el fantasma de Jenny entre el público. Si podemos inclinar nuestro rostro, por favor. Maravilloso Dios, llegamos ante tu presencia. Una de las muertes que impactó a muchos, la cual fue la muerte de Michael Jackson, el rey del pop. El cantante Michael Jackson, de 50 años, falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su casa de Los Ángeles. Según han confirmado varios médicos locales, una llamada producida a las 12:26 de la tarde, hora California, alertó a los servicios médicos de la necesidad de una ambulancia en la casa del cantante. Al parecer, el equipo médico desplazó al domicilio en el exclusivo barrio de Bel Air de Los Ángeles. Intentó reanimar al cantante antes de su traslado al hospital, pero no sirvió para nada. La estrella del pop llegó al Hospital Universitario UCLA en el estado de coma profundo, y minutos después los médicos certificaron su muerte. La aparición más espectacular que he visto de un famoso es esta. Se trata de un reportaje de CNN, en la cual estos están ahí, en una de sus casas. De repente, enfocan al pasillo y allí aparece el fantasma de Michael Jackson, cruzándose en la toma. Yeah, he liked his privacy. When the doors were open, you know, it was okay, but when he locked, he wanted his privacy. He had his privacy. This is one of the bathrooms. There are two bathrooms in this suite, and this is the area where Michael Jackson also slept sometimes. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más terror. Espera que tengas dulces sueños.